Uh -huh. No, Miss. Hola, hola. Ahora sí. see. Sí. Okay, good evening everyone. How are you? Very good, Miss. And you? I'm pretty good too. What about you? You're selling and loose? Good night, teacher. I'm fine. Okay, Luz Elena, how are you? Okay. Ah, uh, bien, vamos a iniciar ya de una vez porque tengo ciertos problemitas de conexión ahorita, no sé exactamente por qué, pero eh, estoy compartiendo mi pantalla, me confirman si ya pueden ver, por favor. Yes. ok Hold on. bien. Eh, así estamos hasta este momento eh, varios de ustedes van trabajando pero van trabajando muy lento por favor necesito agilicemos ese avance de plataforma les recuerdo que ustedes terminan curso lo que es el 10. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente una semana, si no me equivoco. Bueno, sí, una semana, porque estamos hablando que ya con esta noche o este día ya prácticamente no contamos mucho que se diga. Así es que, por favor, empecemos a trabajar. Yesenia, eh, veo que ya está conectada. Necesito avance y no un avance de hacer una lección y ya estuvo. Necesito, esto obviamente es con todos, pero eh, con respecto a Yesenia, pues, pues yo le estaba comentando, ¿verdad? De que eh, no tengo avance de ella y yo justo iba a empezar a bloquear ya usuarios inactivos porque ya estamos a poco de finalizar curso y hay personas que ya con el tiempo que tienen no logran completar. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a estar estudiando hoy contenido de unidad 3, perdón, 7, ya que estamos haciendo continuidad de la unidad 7, ustedes ya deben tener unidades 5 y 6 desarrolladas. Todos los que están a unidad 5 menos de la mitad a desarrollarse o desarrollada, mejor dicho, ya están demasiado atrasados, porque mínimo ustedes ya tienen que estar trabajando la unidad 6 para así desarrollar en esta próxima semana lo que son unidades 7 y 8. Ok. Ahora bien, eh, hoy tenemos un contenido bastante corto, pero igual es bastante útil, ya que es muy similar, pero tiene lo que es una variante de que usted va a decidir aquí con cuál prefiere trabajar. Tenemos lo que son gerundios o infinitivos. Usted me puede decir, ok, pero ¿qué es eso? Los gerundios, no sé si usted recuerda que cuando se ha trabajado con el presente continuo, o sea, mejor dicho, cuando se ha trabajado un tiempo continuo, nosotros agregamos un ING. A ese ING nosotros lo llamamos gerundio, pero a este punto usted solo ha estudiado dicho gerundio como tiempo continuo. Esa partícula que le agrega ando, endo al final de cada verbo. Pero en este caso, los gerundios no van a tener ese mismo uso. Sino que van a ser infinitivos, así como la otra parte, los infinitivos. Ahora bien, usted me puede decir, ¿qué es un infinitivo? Un infinitivo es el estado natural del verbo. Por ejemplo, correr, run. Pero para que esté en infinitivo, van a tener la preposición tú. ¿Cuál va a ser la variante? Ahí, ese tú, ese to, no lo va a tomar como preposición, sino como parte del verbo. Pero ya para empezar a practicarlo, vamos a empezar a ver aquí cómo es que se trabajan. Si se fijan, tenemos infinitives. Dice: general actions or events, knowing time. To study, to be, to read, to dance. ¿Qué es lo que decimos ahí? No cambia en su interpretación. Estudiar, ser, leer, bailar. And that's it. Ahora bien, del otro lado, el primer uso de los gerundios dice que es el que nosotros conocemos a este momento: Progressive form of the verb. Para que un gerundio esté en el verbo como tal cual, un verbo progresivo, debemos tener el to be. Si no tiene el to be, entonces no es un tiempo progresivo. Entonces ahí tenemos ejemplos. I was studying. We are learning. She is practicing. They were listening. El segundo uso de los infinitivos. Cuando nosotros estamos practicando subject or object. ¿Cómo así? Nosotros muchas veces en las oraciones vamos a estar completando. Con nuestro sujeto, o vamos a estar iniciando nuestras oraciones con nuestro sujeto, como así. El sujeto, usted sabe que puede ser un pronombre o un nombre, pero luego de eso tenemos un complemento o un objeto donde recae dicha acción. Viceversa, el objeto y sujeto, cuando lo cambiamos, la acción principal es llevada por el objeto y el sujeto entra en segundo plano. O sea, se empieza a practicar una voz pasiva. Dicho término más adelante ustedes lo van a ir conociendo un poquito más. Entonces, tenemos aquí ejemplos. Dice, to read is what I love. Si se fijan, ese to read está en infinitivo porque tenemos esa partícula to. Que vuelvo y repito, normalmente eso puede ser una preposición, pero en este caso ese tú es parte del verbo. No solamente vamos a decir read and that's it. No. To read is what I love. Then we have another example and it says what I love is to read, que es lo mismo, solo que cambiándolo, ya que aquí tenemos este to read como sujeto. Pero acá el to read está como objeto. Aquí hacemos la acción y en este caso el to read está recibiendo dicha acción. ¿Qué cuál sería la acción? Amar. ¿Por qué? Porque dice what I love is to read. O sea, ama leer. Y en la otra decimos lo que yo amo. Perdón, leer es lo que yo amo. El segundo uso similar de los gerundios es lo mismo. Como sujeto y como objeto. Examples. Reading is what I love. Leer no leyendo es lo que yo amo. Aquí ya es completamente diferente a esta primera parte, ya que acá es un tiempo progresivo. Aquí ya solamente es un gerundio tomado como nombre. Entonces, aunque vean un ING, no va a ser algo similar a esta parte de aquí, porque a la hora de interpretar solamente es leer, es lo que yo amo, y de otra manera, siendo objeto, o sea, recibiendo la acción, sería, what I love is reading. ¿Preguntas hasta este momento? No questions? Bien, entonces continuamos. Otros dos usos para cada lado, tanto para infinitives como gerunds. Dice to indicate RIP. O sea, reason, intention or purpose. Para indicar una razón, una indicación o un propósito. Entonces, ejemplos dicen: You are here to learn. Carla stopped the car to rest. Tenemos ahí los motivos de por qué alguien está aprendiendo y por qué Carla detuvo su auto. Del otro lado, para los gerundios, lo mismo. Si se fijan, es lo que les mencionaba. Son temas muy similares, pero igual dan un twist interesante en nuestras oraciones. Lo mismo, después de preposiciones para indicar razón, intención o propósito. You are here for learning. Carla dropped again after resting. Sorry, resting. Entonces ahí decimos lo mismo: de que está acá para aprender y que Carla manejó de nuevo después de descansar. Another example or another use for infinitives: it says between two verbs, no modal. Ojo aquí. Los verbos modales a este punto ya a muchos de ellos ya los están identificando ustedes porque ya los estudiamos. Ahora bien, dice el, el uso de que el, ese ah, infinitivo, o sea, ese tú, lo vamos a estar aplicando para separar dos verbos. ¿Por qué? Dos verbos no pueden estar juntos en el mismo sentido. Yo no puedo decir love drive. Eso es incorrecto. O digo, love to drive o love driving. ¿Qué quiere decir? De que uno de esos, me sectan por favor a quien está queriendo ingresar. Quiere decir de que uno de esos verbos va a tener que ser el infinitivo o el gerundio y que otro va a ser el verbo principal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos: She wants to eat later. Ella quiere comer después. They come to help us. Ellos vienen a ayudarnos. Si se fijan, tenemos once y tenemos it. ¿Qué es lo que ella quiere? Comer. Entonces, este es nuestro verbo principal y este to it sería nuestro infinitivo, o sea, nuestro segundo verbo. No va a ser este, el principal. Pero ojo, este. Infinitivo se va a aplicar así para separar verbos siempre y cuando no sea un verbo modal. O sea que si usted tiene can, cool, will, um, able to, ahí es muy diferente. No necesita el infinitivo. Y lo mismo es con respecto al siguiente uso de los gerundios, ya que dice, after some verbs. My brother, mira, mira, mira. My brother loves eating at the cinema. O sea, ama comer en el cine. Si se fijan, este es el verbo principal, pero aquí tenemos un gerundio. Tenemos dos verbos juntos, pero, perdón, siempre se va a ir cambiando. No podemos tener solo loves eat en that seat. No. Uno debe estar en infinitivo o en gerundio, así como acá tenemos loves eating y aquí wants to eat lo mismo en el siguiente dice we enjoyed watching TV together disfrutábamos ver televisión no viendo televisión ahí no tienen nada que ver un ing y el último uso dice causative verbs y por el lado de los serones dice adjectives ¿Cómo así un adjetivo, usted sabe de qué es lo que está describiendo a algo o a alguien. Entonces, para causative verbs, tenemos: I want you to learn this topic. O sea, una razón. Volvemos casi que a la primera parte. Yo quiero que tú aprendas este tema. Adjectives describiendo algo. Entonces, aquí tenemos un gerundio, racing car. Race es carrera. Pero si nosotros decimos racing car, estamos diciendo que ese es un auto de carreras. Take a sleeping pill. Sleep, usted ya sabe que es dormir, pero en este caso estamos hablando de dormir, pero ¿para qué? Esta es una píldora, una pastilla, una tableta, como usted la quiera llamar. Entonces decimos toma una pastilla para dormir. ¿Preguntas con respecto a esas variantes de los infinitives y, ger y gerunds? ¿Estamos claros? Yes, miss ok perfect entonces nos movemos a variantes de los mismos gerundios pero como les mencionaba aquí pues, vamos a ir viendo cómo o cuándo es que nosotros los vamos a ir cambiando a ellos tenemos la primera que dice infinitives after adjectives ojo solo infinitivos nada de gerundios hasta este momento Infinitivos después de adjetivos. Dice, infinitives are often used after adjectives which express people's reaction and feeling. Common examples are pleased, glad, surprised, happy, anxious, shocked, and afraid. Of course, we have more of them. Examples that we have are, she was anxious. To go home. As you can see, we have past tense. But it says, Ella estaba ansiosa de ir a casa o por ir a casa. We have the infinitive after this word. Another one, I was surprised to get her letter. Estaba sorprendido de tener o de recibir su carta. It is nice to talk to you. Porque recordemos, estamos después de adjetivos, ansioso, sorprendido, agradable, um, feliz, glad es como feliz, uh, es bueno, algo que sucedió y pues es agradable. Entonces, aquí tenemos, it is nice to talk to you. Es bueno o es agradable hablar contigo. I am glad to meet you. Estoy encantado de verte o conocerte. You don't look happy to see me. Happy. <laughs> and then we have the bird butting infinity. Then it says, it's very relaxing to lie down on the sand. Aquí tenemos un... infinitivo, pero al mismo tiempo estamos aplicando un phrasal verb porque lie es mentir o descansar sobre algo, pero el down es abajo. Nosotros aplicamos ese lie down es como relajarse o descansar sobre la arena. It's very relaxing. We have the the, the adjective and then we have the infinitive. Then we have infinitives after objects. Aquí debemos tener cuidado porque vamos a estar aplicando dos sujetos en cada oración. Dice, "Sometimes verbs are followed by an object and then another verb in the to infinitive form." O sea, luego de otro verbo con un verbo en infinitivo. The to infinitive it's sometimes called the full infinitive. Examples, to go, to be, to have, to speak. Ojo, cuando ustedes ven ese to be, es justamente el verbo to be. Lo único que ahí no está desglosado, sino que está en su forma infinitiva. Acordémonos de que nosotros el to be siempre también lo aplicamos a lo que es ser. I would like to be. Me gustaría ser que. ¿Ok? Solo que ahí no va a estar viendo. Am um, is are o was were o will. No, nada que ver. Ese es su estado nato. ¿Por qué? Porque está en infinitivo. Entonces tenemos una estructura acá. Dice que nosotros para trabajar esta parte necesitamos un subject one, the verb, subject to. The infinitive and the complement. ¿Qué quiere decir? Que en la primer parte de esa oración, nosotros vamos a tener la acción principal y vamos a denotar ahí el tiempo gramatical del que hablamos. Luego vamos a tener el siguiente subject, pero en ese caso, ese subject va a ser como objeto. Ya no va a ser como el que está, está haciendo acción, sino que el que está recibiendo. Y luego de ese sujeto, objeto, entre paréntesis, nosotros estaríamos agregando el infinitivo y si es necesario un complemento. Ejemplos, dice, they helped. Ahí yo ya sé que al ver esta parte, mi oración está en pasado. Por eso les mencionaba que justo al inicio de esas oraciones es donde nosotros vamos a ver qué estructura es la que se está trabajando ahí. Entonces tenemos, they help, there. ¿Por qué? Este de aquí va a tener que ver con la parte de acá. Porque, y luego dice neighbor, o sea, ya tenemos el otro sujeto. To fix, ahí tenemos ya el infinitivo. His car. Ellos hicieron la acción, pero él fue quien recibió la acción. Por eso es que les mencionaba que el sujeto 2 va a tener mucho que ver con el objeto, ya que es, por así decirlo, un beneficiario. Es el que recibe dicha acción. ¿Qué hacen los de la primer parte? Ellos ayudaron a su vecino a reparar su auto. Siguiente ejemplo: She asked me to give her some advice. Ella me pidió o ella me preguntó. Ese ask normalmente es preguntar, pero nosotros podemos interpretarlo incluso como pedir algo. She asked me, ¿a quién le pidió ella? A mí, to give her some advice. Darle a quien? A ella. Un consejo. She told his assistant to send the mail. Él le dijo a su asistente que enviara el correo electrónico. We need someone to help us. Necesitamos a alguien que nos ayude. She told us to have a party in her house. Ella nos dijo que tuviéramos una fiesta en su casa. Preguntas Porque siento que hasta este momento esta es la parte que podría llegar a ser un poco más confusa. Por eso quiero saber si estamos claros. Porque yo acá solamente voy avanzando. Si usted no me pregunta, yo voy a seguir avanzando. Ok, let's continue. Let's see, ya casi terminamos. Luego tenemos gerunds. ¿Cómo así? ¿Qué son los gerunds? Cómo se aplican, cuál es su uso. Es lo mismo. Aquí es más fácil que yo le diga: Usted decide cómo trabajar, si con infinitivos o con gerundios. Los gerundios, como sujeto, perdón, sí, como sujeto, son ese verbo en ing que está iniciando la oración. we have a chart definition or usage here and it says the ing form is commonly used to create nouns and verbs claro el, la parte de verbos usted ya lo usó pero ahora vamos a estar usando ese ing como nombre como sustantivo o como sujeto when used as a noun is it considered a gerund In this case, it can be used as the subject or complement of sentence. En este caso lo vamos a trabajar como sujeto, no como complemento, ya que si estuviéramos trabajándolo como complemento sería el objeto y no va a ser quien recibe la acción, sino quien hace dicha acción. Dice: the structure is, we start with the subject, which has the form of a gerund followed by a verb. O sea, es un verbo en gerundio que eso va a ser nuestro nombre. Va a ser la acción. O el que hace la acción, mejor dicho. Luego dice: When it is used as the subject, the verb form is singular. Conjugated at the third person singular. And it does not accept degree verbs. ¿Cómo así? Tenemos ejemplos: Driving fast is dangerous. Ahí lo que decimos es conducir rápido es peligroso. Se fijan, ese driving no es conduciendo. Luego dice ahí, Jerome driving is used as the subject of the sentence. ¿Por qué? Porque está al inicio de dicha oración. Recordemos eso. Si usted ve un verbo terminado en ing al inicio de su oración, téngalo por seguro que ese verbo va a ser... Un gerundio. No va a ser un componente progresivo o una acción progresiva, sino que va a ser un gerundio. Another example: it says, cooking makes me happy. Cocinar me hace feliz. Traveling is what I love. Viajar es lo que yo amo. Sleeping is my favorite sport. Dormir es mi deporte favorito. Cycling is a good sport. El ciclismo es un buen deporte. Learning English is a good invest. Aprender inglés es algo bueno, en pocas palabras. Ahora bien, eso sería lo de hoy. Pero yo pregunto, sé que ya lo hice varias veces, pero realmente me interesa que sí estemos claros. Es entendible lo que yo he mencionado hasta este momento. Sí, mis, yo lo entendí. Ok, los demás, ¿cómo han quedado con respecto a esta variante? Ya que es muy parecido, si se fijan es muy parecido, aquí ya es más de con cuál ustedes quieran trabajar. Lo que no pueden hacer es tener dos, dos infinitivos o dos gerundios juntos menos dos verbos en estado natural juntos. Deben intercalar. Cuando uno está en infinitivo o estado normal, el otro debe ir ya sea en gerundio. O en infinitivo. Siempre la acción principal es el primer verbo. El segundo, ya sea infinitivo o gerundio, es verbos o acción secundaria. Es complementando la primera. Ténganlo en mente siempre. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en este momento. No question. No questions. Ok. Entonces lo único que queda de mi parte es mencionarles de que pues ya el miércoles nosotros terminamos tutorías, así de que por favor espero verlos en la próxima clase del miércoles, e igual necesito que esto tenga movimiento ya, porque vuelvo y repito, a esta fecha ustedes ya deben estar completando la unidad 6, si usted está por debajo de ese avance, es hora que empiece a trabajar, por favor, ok. Nos vamos a quedar hasta acá. Gracias por haberse conectado y nos vemos próximo miércoles. Have a great night, everyone. Good night. Good night. Good night